qué alegría. Parece imposible. ¿Qué haces en Mallorca? Estoy pasando unos días en casa de mi tío. He llegado esta mañana. Para ser tu primera noche en Palma no la aprovechas mal. Mi prima se ha empeñado. Y empiezo a estar algo preocupada. ¿Esa es tu prima? Sí, mi prima. Olga, te voy a presentar. Una vez quise aprender piano y él me dio clases. Es el mejor pianista. Por favor, no me lo describas. Tengo un retrato suyo en la mesilla de noche. Tu prima me aprecia mucho. Hace un rato consiguió que me subieran el sueldo. No es muy amable al decirme eso. Le he estado buscando para disculparme y ni siquiera es capaz de fingir que me perdona. ¿Qué quiere, que le pase las hojas de la partitura? Lo único que quiero en este momento es que deje en paz mi cuba libre. ¿Es el suyo? Se nota. Mucho hielo y demasiado limón. Os dejo. Tendréis que hablar de vuestras clases de solfeo. Cada cual se divierte como puede. Chao. No sé lo que ha ocurrido entre vosotros, pero no le hagas mucho caso. Ya ves cómo está. Es su manera de pasarlo bien. Baby, do you like the twist? Will dance with me? Oye, muchacho, busca otro sitio para instalar la base. Vamos. Espera en el coche. Voy a tratar de convencer a tu prima. Gracias. Señorita, la función ha terminado. ¡Déjeme!